De esta manera damos por concluida la transmisión en directo desde la ciudad de Coronel Suárez y desde La Colina, partido de General La Madrid. Lo corrigieron, está muy bien. Exactamente, ¿no? Oportunamente. Lo corrigieron como corresponde, está muy bien. La Colina, que nadie se haga el distraído, estamos desde allí. Bienvenido. Gracias, usted. La Colina. Habla a continuación el señor Intendente Municipal de Coronel Suárez, licenciado Ricardo Mosero. Bueno, qué difícil esto, ¿no? Señora Presidenta, señor Gobernador, señores ministros, secretarios, intendentes, amigos, compañero y amigo Juan Carlos Pellita, las Fuerzas Vivas de General La Madrid y de Coronel Suárez, que la verdad es un orgullo que se hayan hecho semejante viaje para acompañarnos en este acto, que para nosotros es un día histórico, no es un día más. Es un día que, como decían los vecinos, estuvimos esperando durante 30, 40 años, donde varios gobernadores prometieron la Ruta 67 en campaña. Muchos hablaban de la pavimentación de esta ruta haciendo campaña, pero después se olvidaban y eran promesas incumplidas. Sin ir muy lejos, el antecesor del gobernador Scioli también prometió la Ruta 67, la repavimentación de la Ruta 67 de Coronel Suárez a Pigüé y a Puan, pero verdaderamente el prestigio de los políticos se logra cuando se cumple con la palabra. Y cuando en el 2007, en junio del 2007, el expresidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner, visitó Coronel Suárez, bajó en la aerostación, pisó la ruta 67 y me dijo: Intendente, ¿qué ruta es esta? Es una ruta que hace 40 años la queremos pavimentar. Se dio vuelta y le dijo al ministro Julio De Vido: la vamos a hacer. Yo le dije: pero es una ruta provincial. Y él dijo, iba en la combi, venía también el hoy gobernador Scioli, y le dijo: vos, Daniel, la vas a licitar, y seguramente, dijo, vendrá un pingüino o una pingüina a terminar la ruta. Y hoy esto es una realidad. Por eso yo quiero rescatar a los políticos que cumplen con su palabra, y vale la comparación, porque durante muchos años uno padece todo este tipo de sufrimientos, ¿no?, de estas promesas en vano. Yo creo que acá hubo una labor muy importante, desde los municipios, desde la gobernación, con un trabajo incansable de la ministra Cristina Álvarez Rodríguez, que nos acompaña hoy aquí, con el administrador y subadministrador de Vialidad, Marcelo Coppola, que ha sido un batallón en el último tramo, y verdaderamente esto se logra cuando hay una integración entre el municipio, la provincia y la nación. Porque un expresidente hoy prometió la ruta, pero una presidenta hoy está firmando el contrato para que se inicie. Pasaron 40 años y en solo un año y medio hoy tenemos la satisfacción de poder decir que es una misión cumplida. Pero yo digo que esta ruta, como usted decía, Presidenta, esta es una ruta donde nos favorece el camino de la producción, donde favorece a los comerciantes, a los industriales, pero particularmente favorece a la gente del sector agropecuario. Y en esto le quiero decir y referirme a los productores agropecuarios, que esta ruta de 220 millones es parte de las retenciones agropecuarias. Por eso quiero que se sientan orgullosos. Creo que este gobierno cumple con lo que hace a la totalidad de los argentinos, porque hemos participado hace poco de obras para todo el país, y esto significa que las localidades del interior estemos recibiendo obras jamás soñadas. Este gobierno nacional y provincial nos ha dado una esperanza de vida a los argentinos, nos ha dado la esperanza de que podemos volver a confiar en la clase política. Nos da la esperanza de que podemos practicar con hechos concretos la justicia social, porque muchos la declaman, pero verdaderamente cuando llega el momento se olvidan de todas estas cosas. Por eso, simplemente,
yo quería hacer un agradecimiento, pero no solamente por la ruta, no solamente por las obras. Coronel Suárez es la ciudad con la desocupación más baja del país. Y esto fue gracias a Néstor Kirchner, fue gracias al gobernador Scioli, que apostó a la producción, y gracias a usted, señora Presidenta, porque ha apostado al trabajo, a la dignidad de la gente. Por eso nosotros estamos orgullosos de poder estar hoy aquí con todas las fuerzas vivas de General La Madrid, de La Colina también, de Coronel Suárez, que nos prestigian a nosotros el acto, y la verdad que estamos re contentos porque hoy es un día inolvidable para todo el interior, no solamente para Coronel Suárez y La Madrid, para todo, porque esta ruta es la ruta del sudoeste, esta es una ruta productiva, donde nosotros hemos hecho un esfuerzo máximo para poder lograrla. Pero verdaderamente es una satisfacción que usted, señora Presidenta, siga los lineamientos que nosotros hemos pregonado durante toda la vida, siga los lineamientos de lograr una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria. Nosotros, los intendentes, la vamos a apoyar. Muchísimas gracias. Dirige la palabra a continuación el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Daniel Scioli. Muchas gracias, señora Presidenta de la Nación, por este apoyo al interior de nuestra provincia, al corazón de la actividad agrícola, ganadera e industrial, que favorece estratégicamente un cordón productivo que viene demandando hace años mejoras en la logística, el transporte, no solamente para lo agrícola ganadero. Pensaba también cuando visité con el Suárez la fábrica de zapatillas, por ejemplo, esa gran inversión que cuando uno agarra una zapatilla en la mano dice, ¿dónde está fabricado esto? Bueno, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y especialmente la cantidad de puestos de trabajo que viene generando, y como todo sector industrial también integrado, viene pidiendo que avancemos kilómetro por kilómetro en caminos, asfalto, que den seguridad, que den más competitividad y productividad a todo nuestro complejo. Y también quiero aprovechar, ya que hablamos de Coronel Suárez, de saludar a, tengo el más lindo de los recuerdos cuando lo visité del Hospital de Neonatología, el Hospital Municipal. Quiero decirle que hoy me decía el Ministro de Salud que ya está girando la segunda parte para ampliar todas las facilidades de este hospital modelo que es estratégico, es interzonal, que salva vidas y que cura.